Pero aquí estamos. Buenas tardes, entiendo que ya estamos en el aire y podemos empezar este acto. Bienvenidas y bienvenidos todos a este acto sobre la situación del campo y la PAC. Un acto en el que contaremos con, aunque solo aparezcan tres, cuatro personas para hablar de un tema que sin duda pues, ha levantado pasiones y seguirá levantando pasiones porque es fundamental. Contaremos con Toni Valero, que ha enviado un vídeo porque le coincide con intervención parlamentaria y por tanto no podía estar presencialmente en vivo aquí. Con Silvia Martínez, diputada provincial de Sevilla y concejala de Guillena. Y con Manu Pineda, al que requiere poca presentación, es candidato a liderar la candidatura de Izquierda Unida en las elecciones europeas. Y desde luego es fundamental que esté aquí porque de Europa, de la PAC y del campo tenemos que hablar mucho, nos jugamos un montón. Este es el segundo encuentro que se hace en poco tiempo por parte de Izquierda Unida para hablar de la situación del campo, para hablar de la PAC y hablar en general del paquete de medidas necesarias para abordar los problemas. Y en este momento quizá es más clave que nunca. En primer lugar, por la cercanía, estamos a puertas de las elecciones europeas y sin duda nos jugamos mucho a quién enviamos a Europa, quién nos representará en general todos los países y quién armará esa mayoría en Europa, porque eso también definirá qué rumbo tomarán las políticas agrarias, qué rumbo tomará las políticas agroalimentarias y ese paquete de políticas verdes que también abordaremos hoy. Y en segundo lugar, porque a nadie se le escapa, llevamos mucho tiempo, porque ha habido movilizaciones quizá más recientes en las últimas semanas, pero la situación del campo viene de movilizaciones constantes también en los últimos años. Recuerdo las de 2022 con perfil muy similar a lo que están demandando ahora, y es que en realidad el campo lleva mucho tiempo con demandas estructurales, con una situación de vulnerabilidad estructural que no se ha resuelto o desde luego no se ha resuelto en todas las dimensiones que son necesarias. Para empezar, porque el campo es diverso. Y por tanto, diversas son también las reivindicaciones. Tenemos un paquete de reivindicaciones que además claman al cielo desde la propia Europa. Quizá luego Manu nos lo pueda contar. Se ha instado a España a solucionar el problema de los jornaleros y la situación de precariedad y vulnerabilidad en la que se encuentra, incluso para el acceso al agua. Recordamos todavía durante la pandemia imágenes, desde luego, espeluznantes que no parecían corresponder a un país europeo y necesitamos resolver cuestiones desde muy concretas como la disminución de los jornales para poder acceder a la prestación para el desempleo, hasta algunas más estructurales, más generales sobre el acceso a una vivienda digna, acceso a los servicios básicos fundamentales y acabar con la precariedad y la explotación que están sufriendo estos y estas trabajadoras del campo. Pero también tenemos que mirar hacia otro, bueno, no hacia otro lado, otra de las perspectivas que tiene el sector agroganadero español y es toda esa serie de circunstancias que les han envuelto durante muchos años, estamos hablando de una situación estructural de mucho tiempo, que les ha
dado los motivos necesarios para salir a protestar. Unas protestas que desde la izquierda siempre hemos mirado con cierta contradicción interna, porque en esas protestas encontrábamos, desde luego, reivindicaciones fundamentales compartidas y que desde Izquierda Unida se han llevado al Parlamento Europeo, pero también al Congreso, también a los parlamentos autonómicos e incluso en determinados casos a los municipios, mezclado en un batiburrillo extraño con algunas consignas contra la Agenda 2030, contra el feminismo, contra Pedro Sánchez, cualquier cosa que se les ocurriera. Y es que evidentemente detrás de esas protestas también habían unos intereses políticos por parte de la extrema derecha muy determinados, azuzando esas reivindicaciones, pero sin poner nunca, jamás sobre la mesa ninguna propuesta, ninguna medida que aliviara realmente el sector. Y hoy quizá es el día para verlo más claro. A alguien como Juan Roig, el presidente de Mercadona, fue uno de los que manifestó su enorme apoyo a esas movilizaciones del sector agroalimentario cuando hemos conocido hoy que ha aumentado el 40% sus beneficios en este año. Y podemos suponer que los beneficios de esta gran distribuidora de la alimentación pues tienen mucho que ver con la explotación al sector primario, a esos contratos que hacen con el sector primario y también, desde luego, la explotación en cuanto a precios a las personas consumidoras. El sector, y lo dice un compañero que es el portavoz de la Red de Rural, lo dice siempre, el sector agrario, o sea, la agricultura en general no está en crisis. ¿Qué es lo que está en crisis? Está en crisis el modelo de agricultura social y familiar. Ese modelo que arraiga la población al territorio, ese modelo que preserva los valores y los paisajes de nuestro territorio y que nos alimenta. Ese es el verdadero drama. Ese modelo agrario, social y profesional que se está viendo languidecer, no de ahora, sino desde hace mucho tiempo. En los últimos 20 años, dicen las estadísticas que manejan las organizaciones agrarias como COAG, en los últimos años se han perdido un ritmo de 49 explotaciones al día, explotaciones pequeñas y medianas. Mientras vemos cómo cada vez son mayores y engordan las grandes explotaciones, ese modelo que tenemos, ¿no?, de macrogranja, ese modelo de explotación hiperintensiva que cada vez crece más y que además está en manos de sociedades mercantiles, de fondos de inversión y de fondos buitres. Mientras desaparece ese tejido de pequeña y mediana explotación que es quien realmente da vida a nuestro rural y fija la población al territorio. Un sector que además se las ve y se las desea para cubrir los costes de producción mientras entran, ve cómo entran en el mercado productos de terceros países sin que se pueda hacer nada, habiendo una competencia realmente desleal. Y mientras luchan contra esa competencia desleal, fruto también de la aprobación de tratados de libre comercio, que desde luego encomandita todos los partidos, desde el Partido Socialista a Vox, pasando por PP, aprueban con aplausos y entusiasmos. Mientras ven eso, tenemos un sector del agronegocio, ese agronegocio que es por el que apuestan estas posiciones políticas, ve que exporta cada vez más. Hemos pasado en 2007 de tener una balanza de exportación de 331 millones de euros a 2021, 18.000 millones de euros. El sector, el gran agronegocio, no está en crisis. Está en crisis el modelo social y familiar. Pero también ese modelo social y familiar, además de ese acaparamiento de tierras, esa falta de acceso a tierras y luchar contra la entrada de productos de países terceros, también ve cómo tiene frente a ellos una política agraria común, una PAC, que les es profundamente perniciosa, perjudicial para sus intereses. Salían también las encuestas de la media de percepción de PAC es de 6.139 euros por explotación. Pero también hemos visto, y es palmario, sale todos los años esas listas, los agricultores de sofá, y con agricultores de sofá, puedo decir desde Mercadona, Carrefour o Vega Sicilia, reciben más de 1 millón de euros cada uno también en fondos PAC. O dicho de otra manera, el 4% de los perceptores de la PAC, estas sociedades que señalaba, Nestlé, Mercadona, Campofrío, se quedan con el 50% de los fondos y 400.000 explotaciones reciben de media
alrededor de 1.250 euros. Evidentemente, el modelo de la PAC, como se ha diseñado desde Europa, no responde a las necesidades del modelo de agricultura social y profesional, porque evidentemente a quienes está beneficiando es ese modelo del gran agronegocio, de la gran agroindustria, que ha generado tantos problemas en nuestro país, y problemas muy concretos y que se pueden cuantificar. Cuando hablamos de que se aprueba, por ejemplo, o proyectos como la macrogranja de Noviercas, con 23.000 cabezas de ganado, estamos hablando que hay un impacto directo sobre 600 explotaciones sociales, familiares, pequeñas y medianas explotaciones que estarán abocadas a la desaparición, con todo lo que eso conlleva de desaparición también en el mundo rural de una alternativa real. Pero no solo se encuentran estos problemas, que ya serían problemas suficientes para salir con los tractores y salir a demandar soluciones. Se encuentran en una situación muy vulnerable y muy comprometida, también derivada del contexto geopolítico, de aumento de precios de los insumos y de la energía. Esa situación ha dejado en extrema vulnerabilidad, sobre todo a las explotaciones más pequeñas. Recientemente, y sobre todo en la zona del sur, los problemas de acceso a agua suficiente para mantener las explotaciones, y esto está siendo un verdadero drama y no parece que vaya a mejorar. Y detrás de ese drama de las pequeñas explotaciones, sobre todo pequeñas explotaciones y medianas explotaciones que lo han hecho bien y han intentado cortes con la realidad hídrica de sus territorios, ven cómo se amplían, se potencian y se financian el aumento de los cultivos intensivos e hiperintensivos en regadío. Por supuesto, por no hablar de la competencia con modelos ya absolutamente desquiciados de derivar agua para hacer nieve artificial, ¿no? Bueno, eso ya es como el extremo, pero bueno, igualmente tienen que competir con la expansión de los regadíos intensivos y superintensivos que están agotando los recursos hídricos de amplias zonas, por ejemplo, en nuestro caso desde Andalucía, y que están llevando a una situación de desesperación al resto de explotaciones. El cambio climático en todas las vertientes tiene un impacto directo y real sobre las explotaciones pequeñas, medianas, sobre esa agricultura social y familiar, no solo por la factura climática que supone esa pérdida de cosechas, esa pérdida de productividad, que además la vamos viendo y se ha cuantificado, el último dato que vi era 550 millones de euros por año, sino también por la expansión de distintas plagas y enfermedades asociadas a este cambio climático en nuestras condiciones. Los tratados de libre comercio que decía antes, y todo este paquete tiene un aliado, o debe tener un aliado. Son las políticas sociales que desde Izquierda Unida se impulsan, sociales para que ese reparto de la PAC sea mucho más justo, llegue a los jóvenes y a las jóvenes, llegue también a las mujeres, y las políticas verdes. Políticas verdes de verdad, políticas verdes al servicio de garantizar una agricultura que tenga vocación de futuro. Unas políticas verdes que diseñen un modelo agrario acorde con la vocación del terreno, acorde con los recursos hídricos que tenemos, y que luchen contra los modelos greenwashing, podríamos decir. Desde el gobierno anterior, y también se sigue trabajando en este, se han ido dando avances. No, o sea, cabe reconocerlos, cabe sacar pecho, pero también cabe reconocer que han sido insuficientes para desmontar años de desregulación y años de problemas. Algunos de los avances que se dieron fueron, creo, sobradamente conocidos en la legislatura anterior, como la flexibilización del paquete higiénico-sanitario o el Real Decreto de Venta Minorista, que se impulsaron ambos desde el Ministerio de Consumo, pero también desde el Ministerio de Consumo creo que hubo un acierto al señalar la necesidad de apostar por una alimentación sana, sostenible, suficiente y de cercanía, intentando impulsar modelos de etiquetado que permitieran a los y las consumidoras conocer qué es lo que estaban comprando y poner el foco en cómo se produce, dónde se produce y para quién se produce. Porque esa es una de las claves fundamentales. ¿Qué hay detrás de esas macrogranjas que señalábamos, ¿no? Como la de Novierca, pero otras más? En Granada tenemos la macrogranja, tristemente conocida por ser la más contaminante de todo el Estado.
¿A quién responde? No es para alimentar a la población española, no es para alimentar de cercanía. Esas macrogranjas tienen una vocación netamente exportadora. Estamos exportando con esa carne también cantidades ingentes de agua que no tenemos. Tenemos que repensar todo el modelo y que sea un modelo basado en la soberanía alimentaria. ¿Y qué quiere decir eso? Un modelo en el que podamos controlar qué se produce, cómo se produce y qué nos va a alimentar. Ahora mismo la realidad que tenemos es que son los fondos de inversión, es el agronegocio quien realmente está decidiendo qué y cómo consumimos, qué y cómo comemos. Mientras vemos que esos fondos de inversión, ese gran agronegocio, se está lucrando y está consiguiendo beneficios, como decía antes, en el caso de Mercadona, del 40%. Y las cifras son claras. Tenemos un negocio profundamente concentrado que está impidiendo la revitalización del sector agrario por falta de acceso de los jóvenes y está impidiendo que haya unas garantías de tener cubiertas los costes de producción y poder vivir, tener unas rentas mínimas que garanticen una vida digna a los y las productoras. 6 empresas controlan el 60% del mercado de semillas, 6 empresas controlan el 80% del mercado agroquímico, 4 empresas el 90% del mercado de cereal o 5 empresas en el caso de nuestro país, de España, controlan más del 50% de la distribución de alimentos. Podemos ver claramente dónde está el problema. Tenemos un problema de mercado completamente desregulado en el que unos pocos están definiendo el futuro de todos, de todo un sector que es clave. Estamos hablando de la alimentación, estamos hablando de las vidas de las personas que viven en el rural y, por tanto, tenemos que abordarlo. ¿Abordarlo de qué manera? Yo voy a dar 4 pinceladas y voy a dar paso al vídeo porque espero no haberme pasado mucho en el tiempo. ¿Qué necesitamos? Propuestas básicas. Básicas y tan básicas son que llevamos trabajándolas en Izquierda Unida toda la vida. Algunos partidos políticos que apoyan estas movilizaciones no pueden decir lo mismo y tendrán que responder también en el debate europeo sobre qué es lo que han estado haciendo y qué han estado votando en Europa y en nuestro país. Una ley de agricultura familiar y social frente al modelo de fondos de inversión. Esto es fundamental. Apoyar a este modelo de agricultura familiar y social va a ser la única manera de garantizar y empezar a resolver algunos de los problemas del sector. Reformular y redefinir la PAC. No puede seguir recibiendo casi 2 millones de euros Vega Sicilia mientras una persona con una pequeña explotación recibe 1.250 euros que no les permiten prácticamente ni siquiera respirar. Disminuir los topes máximos que se pueden percibir y fortalecer los mecanismos de regulación del mercado. Tercer lugar, iniciativa legislativa para tener un sistema alimentario sostenible. Sostenible porque es que si no, no tenemos sector alimentario. Si no aplicamos una buena ley, una buena directiva de pesticidas, si no conseguimos acabar con esos usos del glifosato y con otros similares, si no acabamos con la dependencia de semillas, estamos convirtiendo al campo en algo muy diferente, en algo que además no va a tener futuro. Si agotamos nuestros suelos, si agotamos nuestros recursos hídricos y la buena salud de las masas, no habrá agricultura posible. Necesitamos apostar por una seguridad social alimentaria. ¿Y esto qué significa? Que los fondos que tienen que ir para que las familias vulnerables puedan acceder a alimentos sanos y suficientes, sean también esos mismos fondos los que ayuden al sector agrario a poder tener esas rentas mínimas, a garantizar esos costes de producción cubiertos, medidas de relevo generacional y un apoyo fortísimo a la titularidad compartida, que no hemos visto todavía, y reforzar la ley de cadena alimentaria a través de observatorios que permita mayores sanciones y mayor control. Porque uno de los problemas es que, habiendo conseguido una muy buena ley de cadena alimentaria, creo que fue todo un avance para lo que teníamos previamente, la realidad es que tenemos que seguir mejorándola y hay que incluir más recursos. Y yo lo dejo aquí como introducción de algunos de los temas que creo que son fundamentales para abordarlos y que desde luego serán el corazón de los debates, o espero que sean el corazón de los debates en las elecciones europeas. Y le voy a dar paso al vídeo de Toni Valero, que es coordinador de Izquierda Unida Andalucía y portavoz en la Comisión de Agricultura por el Grupo Parlamentario Sumar. Precedente que se toque, sino también por quienes me acompañan. Sí. Buenas tardes, un placer para mí participar en esta charla. Primero por el tema, que me parece muy procedente que se toque, sino también por quienes me acompañan.
Silvia, que es una compañera que conoce muy bien la realidad de la agricultura sobre el terreno, a pie de calle, nunca mejor dicho. Eva, que bueno, me está abriendo todas las puertas de lo que significa el sector agroganadero. Es un puntal fundamental de nuestra organización en todas las alianzas que se tejen con los colectivos de ese sector y una persona muy, muy, muy cualificada para hablar de estos temas de la que todos aprendemos. Y, por supuesto, con Manu, que ha sido precisamente punta de lanza, bandera de las reivindicaciones ecologistas, pero también propiamente el sector agrícola, ganadero y pesquero en Europa. Han visitado con él un montón de cofradías de agricultores, hasta la propia semana pasada, Bruselas, haciendo reivindicaciones que son justas para nuestro medio rural y que necesitaban que Manu estuviese allí, pues dando la batalla para que eso fuera posible. Yo voy a ser muy breve. Primero señalando la importancia de las movilizaciones agrarias que se están dando. Y creo que en ese sentido hay una cosa que es clave, que es ya una victoria, y es que se ha conseguido que se hable del campo. Del campo ya se habla en los telediarios, en las colas de los supermercados, en los bares, la gente habla de lo que está ocurriendo en el campo. Y ahí muchos y muchas han llevado una sorpresa. Y es que se han dado cuenta que quien decide lo que llega a nuestra mesa no es ni los agricultores ni tampoco los consumidores. Y otra sorpresa que se han llevado es que hay una agroindustria que está engullendo al modelo agrícola ligado al territorio, el modelo agrícola, social, familiar y profesional. Por lo tanto, un sector estratégico como ese, que es el agrícola y ganadero, cabe preguntarse, por la importancia que tiene en nuestro país, ¿quién manda en él? Y la respuesta es muy sencilla. Mandan las grandes corporaciones. Las grandes corporaciones mandan en el sector agroalimentario porque las políticas neoliberales y los tratados de libre comercio les han dado esa posición de privilegio y ahora mismo controlan todos los eslabones de la cadena alimentaria. Hay cifras que son contundentes. 6 empresas controlan el 60% del mercado mundial de semillas, otras 6 empresas el 80% del mercado de agroquímicos, 10 controlan el 40% del mercado de fertilizantes y solo 4 cerca del 90% del mercado mundial de cereal. En nuestro país, solo 5 empresas controlan la distribución de más de la mitad de los alimentos que consumimos. Por lo tanto, tenemos ahí a quienes deciden lo que llega a nuestra mesa, tenemos ahí a quienes están practicando el dumping contra los agricultores y quienes están pagando precios de miseria a los productores. Estas corporaciones que se han hecho con el poder de mercado y cada vez más con el poder político. No solo, toca también aquí señalar la entrada de los fondos de inversión, que va de la mano de esas corporaciones. Los fondos de inversión han encontrado en la tierra un valor refugio en el contexto de inestabilidad geopolítica. Evidentemente, es un negocio rentable la agricultura para ellos cuando tenemos la costumbre de comer todos los días, 3 veces al día, y una población que además es creciente. Y además, lo hacen sobre la tierra que cada vez será más escasa, porque el calentamiento global evidentemente está afectando a la superficie fértil en nuestro país y en otros países. De ahí que hayan entrado los fondos con su avaricia, como han entrado en otros sectores económicos, al sector agrícola. Y tenemos fondos como Atitlan, donde está el yerno Juan Roig, tenemos fondos como Becafinas, donde está el emprendedor modélico y alejado del poder Miguel Arias Cañete, y otros, como Portobelo, otros fondos que, entre ellos y otras corporaciones, pues están embolsando cerca del 80% de las ayudas de la PAC. Es decir, que los mismos que están uberizando el campo, impidiendo el relevo generacional, se lo están llevando crudo. Unos fondos de inversión que no van a dudar, cuando ya no quede nada que explotar en la tierra, pues irán a otro sector y lo parasitarán, como han hecho en otros sectores de la economía de nuestro país. Por eso yo creo que la clave es qué hacer. Y en ese sentido, lo primero que tenemos que hacer es decir la verdad y no engañar a nadie y señalar que los males del campo vienen de las políticas neoliberales y los tratados de libre comercio que han hecho que la agroindustria y los fondos de inversión se hagan con el sector agroalimentario. Y a partir de ahí, que hayan hecho reducir el peso y llevarlo a la extinción prácticamente de la agricultura social y profesional, que es la que puede preservar el medio natural y puede arraigar a la población al territorio. Y en segundo lugar, después de decir la verdad, evidentemente lo que nos toca hacer es proteger y dar seguridad. Proteger a la agricultura, al modelo agrícola, social y profesional. Eso pasa por reforzar la ley de cadena alimentaria, eso pasa por reorientar las políticas agrarias comunitarias en favor de ese modelo agrícola y eso pasa también por acabar con las condiciones de
de dumping que imponen los tratados de libre comercio. Hay también que proteger el medio natural con una regulación estricta de los pesticidas, hay que proteger el agua de las explotaciones de las macrogranjas, las explotaciones intensivas en consumo de agua en manos de fondos de inversión, hay que proteger la tierra fértil de proyectos macrourbanísticos, turísticos, como que, por ejemplo, el Partido Popular quiere instalar un macroproyecto turístico encima de un acuífero en Coín, un pueblo eminentemente agrícola. Y hay que proteger a quienes viven en el mundo rural. Y aquí tocamos otra pata también importante. Proteger a quien vive en el mundo rural significa que no se puede cerrar más centros de salud, más escuelas rurales, más colegios en el medio rural. Hay que garantizar los servicios públicos en los pueblos de nuestro país. Y por último, quiero también señalar la importancia, por lo mal que lo están pasando, consecuencia de la sequía, de la pérdida de jornales, hay que proteger a los jornaleros y las jornaleras. Porque, lamentablemente, con la caída del decreto, con el voto en el que concurrieron la derecha, la ultraderecha y también Podemos, pues no se prorrogó la posibilidad de reducir las peonadas de 35 a 10 para acceder a las prestaciones. Y ahora mismo lo están pasando muy mal y es urgente proteger a los jornaleros y las jornaleras. Así que nada más. Por mi parte, espero haber aportado algo en algún elemento que pueda ser objeto de debate. Muchas gracias. Bueno, una maravilla escuchar siempre a Tony en un tema que además lo ha cogido con mucho cariño, no solo porque sea portavoz de Agricultura, sino porque además sabe de la importancia que tiene el sector en nuestra tierra. Y sin más, le voy a pasar la palabra a Silvia Martínez, que, como ha dicho Tony, conoce bien y de primera mano de qué estamos hablando y qué nos estamos jugando. Silvia, todo tuyo. Buenas tardes a todos los que nos acompañan. Y muchas gracias por haber contado conmigo para este acto. Yo voy a intentar hacer una panorámica sencilla sobre la situación en la que se encuentra el sector. Como todos y todas sabemos, el sector agrario en nuestro país se configura como un sector estratégico, como ha comentado Tony, por su relevancia económica y social y fundamentalmente porque garantiza la seguridad alimentaria de la población, suministrando lo más básico que son los alimentos. En 2022 el sector aportó un 9,2% del Producto Interior Bruto, frente a un 6,6% que supuso en Europa. En este momento el sector está atravesando por un momento de crisis que bajo mi punto de vista no es puntual porque arrastra problemas estructurales que deberían ser abordados en su totalidad. Algunos de estos problemas ya se han señalado. Son derivados de la crisis climática. La sequía quizás se ha establecido en el centro de las preocupaciones de los agricultores. En el plan Estrategia España 2050 ya se advierte que las temperaturas van a seguir aumentando y que la sequía va a ser mucho más intensa y se va a recrudecer, llegando incluso a afectar al 70% del territorio del país. Y por razones obvias, la agricultura va a ser el sector más afectado. Se prevé que con pérdidas de 1,8 billones de euros, que equivale a un 9,8% de los ingresos del sector. Por otro lado, nos encontramos con problemas que son consecuencia de la aplicación de políticas agrarias y comerciales de la Unión Europea, claramente liberales, con un mercado claramente especulativo también, y con una distribución que acumula el mayor poder de negociación, en la negociación. Más el dumping o venta pérdida, que bueno, para el que no lo sepa, se está hablando últimamente mucho de ello, es la venta de los productos por debajo del coste de producción. Y son los intermediarios los que fuerzan a los productores a esto. Para evitar la venta pérdida, entró en vigor la ley 16/2021, que venía a mejorar la de 2013, si no recuerdo mal, que es conocida, bueno, como la ley de cadena alimentaria, que lo que pretende es corregir los desequilibrios de los costes en las relaciones comerciales entre agricultores e intermediarios. Dentro de lo que es la cadena de valor de los productos alimenticios, intentando garantizar una competencia justa, es decir,
Esta ley prohíbe que se destruya el valor de un producto a lo largo de la cadena. Y además hay que añadirle la inflación en los precios, es decir, la diferencia entre el precio de origen y el de destino de los alimentos. Nos encontramos que mientras que un kilo de patatas se paga al agricultor a 32 céntimos, cuando llega a los supermercados se vende 6 veces más caro. Lo mismo pasa con el kilo de limón o plátano, que se paga a unos pocos céntimos a los agricultores, y en las grandes superficies se multiplica este precio un 800%. Por tanto, ¿están justificadas las protestas de los medianos y los pequeños agricultores? Bajo mi punto de vista, por supuesto que sí. Si nos ceñimos a los problemas que está sufriendo el sector, que como hemos dicho son estructurales y propios del sistema capitalista, sí que están justificados. Ahora bien, se han intentado y se están intentando instrumentalizar y capitalizar estas protestas por parte de la derecha y de la extrema derecha, pues también. Por centrarnos en las convocatorias y las organizaciones que están detrás, una de ellas es COA, que es la coordinadora de organizaciones de agricultores y ganaderos, que en teoría son independientes. Por otro lado, está UPA, que es la Unión de Pequeños Agricultores, que están integrados en la UGT. Y, por último, está ASAJA, que es del ámbito empresarial, es decir, la patronal del campo. Y viendo esto con un poco de perspectiva, todas y todos sabemos que, bueno, que los problemas e intereses que tiene la patronal en cualquier conflicto no se van a corresponder nunca con los problemas e intereses que tengan los trabajadores y trabajadoras, en este caso con los de los pequeños y medianos agricultores. Bien, ¿qué es lo que señalan estas organizaciones para sus protestas? Pues hablan de muchas cosas, entre ellas de la burocracia y del papeleo, que es mucho papeleo el que tienen que hacer para solicitar las ayudas de la PAC. Mencionan la PAC, pero se les olvida hablar de que el 80% de estas ayudas, que supone unos 4.000 millones de euros, van destinadas a grandes empresas y a terratenientes. Esto es un dato que lo obvian, parece que no es importante para ellos. Hablan y piden diseñar un nuevo marco en las negociaciones del libre comercio con el Mercosur, y además culpan de todos los males a la Agenda 2030. Bueno, habiendo visto que el sector agrario está en crisis, teniendo claro que los pequeños y medianos agricultores están pasando por un momento complicado, que sabemos que no es puntual, que es estructural, ¿qué soluciones podríamos plantear? Bueno, yo, por ser breve, viendo estos problemas estructurales que hemos señalado someramente, en primer lugar, creo que se deberían reforzar las ayudas por la sequía, incluso complementándolo con planes de emergencia. Se debería reforzar también la aplicación de la ley de cadena alimentaria, reforzando las inspecciones. Y, por supuesto, va en nuestro ADN señalar que no cabe la revisión de estos tratados de libre comercio, sino que nosotros tenemos que abogar y apostar por la supresión de estos tratados que hacen que esto se rija por la ley de la selva, prácticamente. Y por ir terminando, por último, para hablar de la inflación de precios, yo creo que la solución es sencilla, y sería la intervención de estos por parte del Estado, que el Estado intervenga los precios. Aunque esto va a sonar muy, muy comunista y a más de uno no le va a gustar y puede que le asuste. Yo, por mi parte, por ahora no tengo nada más que decir. Simplemente gracias.
Pues muchísimas gracias, Silvia. Pues no sé, nos deberían asustarse tanto. Más miedo da ver el precio del aceite en el lineal del supermercado. Así que yo creo que la propuesta es más que pertinente y bueno, y si se asustan, pues seguramente se asustará a aquellos a quien no tengan problema para pagar las facturas de la alimentación. Pues en último lugar, le doy la palabra a Manu Pineda, candidato en estas primarias a liderar bueno, a ser nuestro candidato en Europa y que seguro que va a poder hacer un buen repaso de todo el trabajo ingente que ha hecho, no solo bueno, pues en la solidaridad internacional, sino en todos los ámbitos que ha abordado durante estos 5 años en Europa. Muchos de ellos, además, han sido en Andalucía, los conocemos bien, relacionados con el agua, relacionados con el sector agrario. Así que, Manu, todo tuyo. Buenas tardes, compañeras y compañeros. En primer lugar, muchas gracias por invitarme a participar en este acto y después decir que es un tremendo placer, como siempre, coincidir con mi, aparte de compañera y camarada, amiga Eva, tantos años de batalla juntos, ¿verdad? Con Tony, aunque no hayamos podido coincidir más que en un vídeo, pero siempre un placer. Y con Silvia, a la que he tenido menos oportunidad de tratar, pero que soy consciente a través de Tony, de Eva y de los compañeros de Sevilla del excelente trabajo que está haciendo. Sobre la PAC, ¿qué decir que no hayáis dicho ya? O sea, yo es que ya después de la intervención inicial de Eva casi lo hubiera dejado, ¿no? Porque ha hecho como un resumen muy completo de cuál es la realidad. De los problemas del campo, cuáles son los problemas reales y cuáles son los orígenes y las causas de esos problemas y cuáles son nuestras salidas. Por supuesto, la intervención de Tony pues profundiza más y la de Silvia la complementa. Yo, bueno, algunas cosas, aunque puedan ser repetitivas respecto a lo que habéis dicho, pero creo que nunca está de más poner el acento en lo que queramos que se vea. Poner ciertas vacunas contra la intoxicación que se nos está haciendo llegar cuando se habla del campo. Bueno, es que yo no hablaría del campo así como si fuera todo algo homogéneo. O sea, no son los mismos problemas del campo los que tienen aquellos que se sienten representados con el portavoz de la problemática del campo en el que se ha convertido el hijo de la duquesa de Alba, en el que no sé cómo se llama, pero lo he visto ahora en varios informativos como portavoz del sector primario. Pues mire usted, ese señor no defiende el campo del mismo modo que lo defendemos nosotros, ni con los mismos intereses, ni con los mismos objetivos, ni con las mismas soluciones. Nosotros creo que tenemos que, en primer lugar, denunciar que se está utilizando la problemática real, que hay una problemática real grave en nuestro sector primario, se está utilizando para fines espurios. En muchos casos, las tractoradas o algunos de los participantes en las tractoradas, porque también sería injusto tratarlo a todos del mismo modo, no están buscando salida para los problemas del campo. Están buscando intereses económicos, partidistas, hacer ruido, poner en el objetivo al gobierno de coalición, que es su gran enemigo, y resulta que la mayoría de esos problemas no están ocasionados por el gobierno de coalición, no están ocasionados por ningún gobierno de España, porque emanan de otros territorios, de otro ámbito. Lo que en nuestra opinión, o al menos la mía, disculpa que hable en plural, entiendo si no es así que me corrijan las compañeras, ¿no? En mi opinión, los grandes problemas que están detrás, las grandes causas que están detrás de los problemas del campo son, en primer lugar, una PAC que es absolutamente injusta, una PAC, una política agraria común, que subvenciona, beneficia a los grandes propietarios en detrimento de los productores. O sea, un pequeño productor, ya habéis dado números de cómo se reparte la PAC, ¿verdad? Bueno, pues cuando se discutió la última reforma de la PAC, que fue en el año 21, si no me equivoco, si quiero recordar, hablo de memoria, es posible que me equivoque, pero creo que fue en el año 21.
nosotros nos opusimos. Nosotros nos opusimos defendiendo una política agraria común distinta, que beneficiase a los productores, especialmente a los pequeños productores, que apostase por la agricultura y la ganadería familiar y tradicional, por un sector primario social sostenible, y que no siguiera sirviendo para destruir nuestro campo, para que se beneficiasen aquellos que les da igual recibir subvenciones o explotar el campo que mañana comprar una urbanización para explotar los pisos sociales en Madrid. Digo Madrid porque es donde más facilidades les da el gobierno autonómico para que lo hagan, o que pasado mañana pueden estar montando otro chiringuito que va a destruir cualquier sector, terminan, hacen balance y se van a otro lado. En primer lugar, esa PAC, nosotros nos opusimos. Los que aparecen ahora como adalides del sector del campo, es decir, Vox, los señoritos de Vox, el PP, lo tengo que decir también, Ciudadanos y el Partido Socialista apoyaron esa PAC. Fuimos los únicos que nos opusimos a ella. Entonces, ahora, sobre todo los más engominados de estos que he dicho, ¿no? Los señoritos con fachaleco y sus chamarretas pijas, los vemos manifestándose por el campo cuando ellos han votado por esas políticas tan lesivas para nuestro sector agrario. Otro de los elementos, lo ha comentado perfectamente Silvia, también Eva y Tony, pero creo que Silvia se ha extendido un poco más en eso, ¿no? Las cadenas de distribución. Las cadenas de distribución le están sacando la sangre a nuestros productores. Hablaba Tony de que 6 empresas distribuyen, o 5 empresas, no sé cuántas ha dicho, distribuyen. Yo creo que entre 6 y 8 distribuyen la práctica totalidad. Es verdad que serán 5 las que distribuyen el 50%, tal, pero entre 6 y 8 distribuyen la práctica totalidad. Nosotros impulsamos la ley de cadena alimentaria con muchas dificultades porque tenemos un socio de gobierno que no es fácil. Hay que decir las cosas como son. No se nos regala nada. No es que le decimos a nuestro socio de gobierno sería interesante hacer esto y dice, ¡ay, qué bien! Y lo hacemos. No. Hay que arrancarle las cosas a bocado. Y conseguimos que se aprobara esa muy necesaria ley de cadena alimentaria. Pero el tema es que si tú la haces, no porque te lo crees, sino porque lo tienes que hacer, pero luego no vas a apostar por esa, pues esta ley de cadena alimentaria, si no va acompañada por unas partidas presupuestarias que permitan llevar a cabo inspecciones para que se cumplan, no sirve para nada. Si tú eres un pequeño agricultor que tiene una cosecha de tomates y llega el del Mercadona y te dice, te los compro todos, pero un 10%, un 20% por debajo de lo que te ha costado a ti. Y tú le dices, hombre, ¿cómo va a ser? Que tengo la ley de cadena alimentaria que me avala, yo no puedo vender a pérdida. Y dice, bueno, pues no te lo compro, ahí te lo quedas y que se te pudra. Y al final obligas a los pequeños productores a vender a pérdida, a pesar de que la ley lo impide. Pero bueno, tengo que decir, esta ley que tendría que ser mejor porque tendría que ir acompañada de esas partidas presupuestarias, es un avance en el buen sentido, aunque sea insuficiente, pero es un avance. ¿A que no sabéis quién votó en contra de esa ley? Pues el PP y Vox también, ¿no? Los señoritos engominados que ahora están preocupadísimos por el sector del campo. Otro elemento que está destrozando a nuestro sector agrario. Los tratados de libre comercio. También lo habéis comentado, ¿no? A nuestro sector del campo se le imponen una serie de controles que se tienen que mantener y yo diría que casi incrementar porque son necesarios. O sea, nosotros no podemos utilizar fertilizantes, no podemos utilizar insecticidas, no podemos utilizar cosas que son tóxicas, no solo para el producto, sino para el medio ambiente. O sea, tenemos que poner controles. Esos controles
conllevan unas consecuencias. Encarecen el producto, a veces pueden disminuir la producción, lo que queramos. Pero si todos juegan con las mismas cartas, nadie sale beneficiado y nadie sale perjudicado. Pero claro, si desde la Unión Europea no nos empeñamos en firmar tratados de libre comercio con todo el que quiera y nos importan o importamos productos que no están sometidos a los mismos controles, pues ahí hay una competencia desleal. Y nuestro sector del campo dice, hombre, es que la Agenda 2030, es que el ecologismo, es que no sé qué, está ya acabando con nosotros. No, perdona. La Agenda 2030, el ecologismo y el no sé qué son los que van a permitir que dentro de 10, de 20, de 30 y de 40 años siga habiendo un sector agrario. Si no hacemos eso, si acabamos con el planeta, si seguimos destrozando el medio ambiente, no va a haber sector agrario. ¿Qué es lo que pasa? Que si ahora vienen naranjas de Marruecos y no están sometidas a los mismos controles, si te viene cereal de Ucrania, que además viene sin pagar ningún tipo de arancel porque la guerra y tal, y compiten con los nuestros en esa desigualdad de condiciones, hay una competencia desleal. Nosotros nos hemos opuesto a todos y cada uno de los tratados de libre comercio. A todos y cada uno. Y estamos oponiéndonos a que no se firme el que está en Capilla, que es el de Mercosur. ¿A que no sabéis quién está a favor de todos ellos? Pues Vox, PP, Ciudadanos y Partido Socialista. A los primeros de estos, a PP y Vox, bueno, Ciudadanos que la derecha de tapa dura, de tapa blanda y la edición de bolsillo si quieres, ¿no? Están votando todos esos tratados. Con lo cual, lo primero que nos toca es desmontar todo este relato que viene a plantear desde una visión negacionista, desde una visión ecocida. Ecocida es muy fino, lo está bien dicho Eva, porque yo diría más bien ecoterrorista, pero sé que eso no es, no es tan fino, ¿no? Desde esa visión yo diría que terraplanistas están considerando que el gran problema del campo son las políticas medioambientales, cuando no es así. Las políticas medioambientales, como saben los verdaderos, no los de los fondos de inversiones, no los grandes propietarios, que les da igual todo. Los verdaderos agricultores, el verdadero productor sabe que tiene que cuidar. Son los primeros preocupados porque hay que cuidar el medio ambiente. Porque si se acaba esto, se acaba para todos. Y ellos no tienen un plan B. Ellos no tienen ahí una bolsa de dinero para cuando se acabe el sector agrario e invertirlo en comprar pisos sociales. O sea, ellos están preocupados por eso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Yo creo que tenemos que seguir incidiendo en nuestra apuesta. Nuestra apuesta es que la habéis explicado perfectamente. Yo creo que Silvia y Tony. Nosotros tenemos que fijar precios mínimos. Tenemos que intervenir. Nosotros somos intervencionistas, es verdad. Que nos acusen de comunistas, ¿verdad, Silvia? Nos declaramos culpables. Pero nosotros tenemos que intervenir en el mercado. No podemos permitir, no podemos creernos eso de que el mercado se regula solo. Porque el mercado se regula solo en beneficio de unos pocos y en perjuicio de la mayoría. Tenemos que intervenir. Tenemos que limitar los márgenes de beneficio. No puede ser que cuatro familias, cuatro fondos o cuatro empresas. Es escandaloso que hoy salga la cuenta de resultados de Mercadona con un 40% más de beneficios que el año pasado. Claro, claro. Mientras que no se limite eso, esto es barra libre y este año será un 40% más que el año pasado y el año que viene será un 40 o un 50% más que este año, porque se lo están quedando todo. Entonces, claro que tenemos que limitar esto. Tenemos que limitar el máximo de ayudas que pueden percibir los grandes propietarios. No puede ser, y disculpad porque puede parecer casi una cosa de cuñado, ¿no? Pero es que muchas veces tenemos que decir las cosas con nombre y apellido para que se entiendan. No puede ser que los dos máximos beneficiarios de las subvenciones sean la familia de Alba
y la familia Domecq, que es la de la esposa de Arias Cañete. Esta gente me parece que no han cogido una azada en su vida, pero son los que se lo están llevando crudo, ¿no? Entonces, tenemos que seguir con esta de forma firme con esta propuesta. Tenemos que flexibilizar todos los trámites y la burocracia para acceder a ayudas que tienen los pequeños propietarios, porque es que ellos no tienen un servicio jurídico y contable brutal para poder competir con las ayudas que reciben otros. Nosotros no podemos hacer que un pequeño agricultor, que de lo que se tiene que encargar es de producir, se vea con las 12 pruebas de Asterix, no sé, que se vea enterrado en burocracia. Y tenemos que ayudar, que apostar por ayudas para los jóvenes agricultores. Además, lo que ha planteado Tony de forma clarísima, nosotros para apostar por el campo tenemos que apostar por el agricultor, tenemos que ayudar a que siga viviendo la gente en el pueblo. Si no hay centros médicos, si no hay escuelas, si no hay internet, si no hay un cajero, estamos echando a la gente de allí. Es muy difícil mantener en la agricultura sin que haya un entorno rural que lo permita. Tenemos que seguir defendiendo la España rural, tenemos que seguir defendiendo nuestro territorio de todas las políticas que tienden a la España vaciada. Tenemos que seguir oponiéndonos a las macrogranjas de porcino, a la agricultura intensiva que llega a un sitio de secano, monta agricultura intensiva, extrae el agua de los acuíferos, dejan secos los ríos, los dejan contaminados. Tenemos que luchar contra todo eso. Y lo tenemos que hacer de forma valiente. Y es verdad que nos van a dar, porque el que tiene acceso a dar no es el pequeño agricultor que se deja la vida por sobrevivir. El que tiene derecho a dar es el grande. El que tiene derecho a salir en los medios de comunicación es el hijo de la duquesa de Alba. No el compañero de la COAG, el compañero o compañera de la COAG o de la vía campesina en el ámbito internacional. Y luego, por último, lo que decía Eva, que explica algunas de las cosas que hemos hecho. Bueno, yo creo que de algún modo he planteado lo que hemos hecho, pero también otra cuestión que no tenemos que olvidar. No podemos mirar para otro lado. En nuestro sector agrario hay esclavismo. Hay condiciones a veces inhumanas. A veces, yo he estado varias veces en los campos de temporeros, principalmente en Huelva y en Almería. Lo he visitado varias veces, he visto en las condiciones en las que sobreviven, en unas condiciones que ni el ganado es tratado de ese modo, ¿no? Lo hemos tenido allí en Bruselas, hemos llevado a cabo denuncias ante la Comisión Europea y lo hemos tenido a ellos, le hemos montado agenda con la Comisión Europea para que les pongan sus problemas. A los propios temporeros y temporeras y a las organizaciones que le ayudan. Esos problemas que tienen no es una cosa, no es fruto de una catástrofe natural, es fruto de una avaricia, de un capitalismo brutal, salvaje, que nos está llevando al esclavismo. Y nos está llevando al esclavismo, y es tan evidente que esto es así, que cuando la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dijo que iba a llevar a cabo inspecciones o iba a impulsar inspecciones contra el esclavismo en el sector del campo, las grandes patronales pidieron la dimisión de la ministra. Ahí hay un reconocimiento tácito de que lo estaban practicando. Pero es que llevó a cabo las inspecciones y el 70% de las mismas terminaron en expediente de infracción porque evidentemente se estaban llevando a cabo prácticas esclavistas en el campo. Nosotros no podemos mirar para otro lado, nosotros tenemos comportamientos de clase. Y los jornaleros hay que cuidar por ellos, hay que cuidar de ellos y de ellas. Y los temporeros hay que cuidar de ellas y de ellos, tengan el color que tengan y vengan de donde vengan. Son hermanos nuestros y hermanas nuestras, aunque no tengan el mismo pasaporte que nosotros. Creo que me he excedido de tiempo. Tengo aquí al compañero diciéndome hace rato ya que me quedaban 2 minutos. Creo que me he excedido como casi siempre. Disculpad.
Nada que disculpar. Creo que haber acabado además con eso que has explicado y que muchas veces resumimos en una frase en los programas, que es la condicionalidad social también de la PAC, que tiene que ser ambiental, pero también tiene que ser social, y la gente que percibe las ayudas tiene que garantizar esos mínimos para una vida digna y para tener trabajos alejados de la precariedad y de la vulnerabilidad. Creo que es el broche de oro para este acto. Bueno, yo creo que han quedado sobre la mesa numerosas propuestas. Creo que tenemos una gran batalla por delante y ahora lo fundamental y lo necesario es tener la voz para poder llevar todas estas propuestas. Mil gracias, Manu, y mucho ánimo para poder ser esa voz que lleve todas estas luchas. Y antes de irnos, vamos a poner un vídeo, el vídeo que presenta la candidatura de Manu en estas primarias, y con esto ya nos despedimos y hasta la próxima. Muchas gracias. Abrazo. Muchas gracias. Justa, que subvencione a los productores en vez de a los grandes propietarios. Luchamos por los derechos de la mujer, por la igualdad real de la mujer. Soy Manu Pineda, eurodiputado de Izquierda Unida. Que sepan los pueblos de Europa que aquí hay grupos que están defendiendo el genocidio. Que lo sepamos y le pongamos cara y lo señalemos con el dedo. Quiero informaros que encabezo una lista para presentarnos a las primarias de nuestra organización para elegir la candidatura al próximo Parlamento Europeo. Nuestra lista está compuesta con personas de todo el ámbito geográfico y político. Estamos luchando por una PAC justa que subvencione a los productores en vez de a los grandes propietarios. Luchamos por los derechos de la mujer, por la igualdad real de la mujer. Luchamos porque abramos los brazos a nuestras hermanas y hermanas que vienen huyendo de problemas que hemos generado en muchos casos nosotros. No podemos dejarlo que se ahoguen en el Mediterráneo. Tenemos que luchar porque los temporeros en Huelva, en Almería y en cualquier sitio no estén tratados como ganado. Tenemos que luchar contra la esclavización del campo. Y por supuesto, tenemos que luchar contra la militarización. Tenemos que acabar con esta Europa, un apéndice de la OTAN, un apéndice de Estados Unidos que no tiene política exterior propia, que Estados Unidos apunta y Europa dispara. Por el ecologismo, por el mantenimiento de un planeta con el que están acabando. Y nuestra candidatura representa todo eso, representa lo mejor de nuestra organización, que es la militancia, una militancia que es de oro. Por eso pedimos un voto masivo a nuestra candidatura. Tenemos que tener la fuerza suficiente para que se respete lo que decida nuestra militancia.